Bienvenidos a Bizimoto Shorts Costa Rica. Bueno, aquí hay tres multiplicadores de fuerza, porque de hecho son tres bicicletas que estamos haciendo en esta ocasión, tres al mismo tiempo. Ya estoy terminando los multiplicadores. Este es el proceso que se hace para quitarle el temple a un piñón de moto para poderlo trabajar con un torno. Miren, bueno, ya que está así, apagamos el soplete y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté frío, y después de eso ya se puede trabajar. Ok, aquí lo paramos y esperamos a que se enfríe para poderlo trabajar. Bueno, ya lo trabajamos. Utilizo este adaptador para poderlo centrar bien, y como ven, ya después en el torno trabajar con esto es bastante fácil. Y después hay que volverlo a calentar otra vez el rojo vivo y lo dejamos caer en aceite, y ya quedaría listo. Bueno, mientras estaba haciendo este trabajo, me pidieron un trabajo en 3 semanas, nada que ver con bicimotos, y así fue el resultado. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. A mí me dicen que es bien fácil poner un clutch en uno de estos motores, pero gente que seguro nunca ha puesto uno y no sabe lo que cuesta. Primero, para poderlo montar hay que fabricar esta pieza. Pero usted cree que con solo esta pieza ya lo montó. No, vamos a ponerlo para que se den cuenta. Lo ponemos ok, lo ponemos, pero aún así no sirve. Falta fabricar esta otra pieza, que consta de dos piezas, fue que yo la soldé para que sea más fácil. Entonces después va esto aquí, y se supone que ya está. No, todavía no está. ¿Por qué? Porque la pieza, para que funcione, tiene que tener un entrampe, y como se dieron cuenta, la principal por ninguna parte tiene, vamos a girar, por ninguna parte tiene cuña. Hay que fabricarle la cuña, pero la gente dice que es muy fácil, y eso que yo tengo torno. Ahora, el que no tiene, ¿cómo le hace? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow.
de hoy me dijeron: Jimmy, queremos que pongas a prueba esto. Se ve interesante, pero ¿será verdad esto? ¿O será algún efecto o una edición? Pues pongámoslo a prueba. ¿Qué tal, amigos del canal de Bicimoto Sois Costa Rica? En esta ocasión, ¿recuerdan ustedes que yo les dije que íbamos a comprar esta moto únicamente para hacer el video del canal? Bueno, ya la he estado usando un tiempo y bueno, les explico los pros y los contras que tiene. Número uno de las cosas malas que tiene es que la salida es demasiado lenta. Le cuesta mucho a la moto salir, y si tienes un pasajero, por decirlo así, la salida va a ser terriblemente lenta, y si se topan una cuesta, tienen que hacerlo con buen impulso, porque si no, no trepa. Se tiene que bajar la persona que va de pasajero, y la otra sí se puede ir en la bicimoto, y la otra tiene que caminar hasta que suban la cuesta, y ya después en los llanitos seguir por ese lado. Otra cosa muy mala que tiene es el pedaleo. Se puede pedalear, pero cansa demasiado, ya pesa bastante en el modo pedaleo. Bueno, realmente deja un poquito que desear. Vean, por ejemplo, esto, miren, no sé si se aprecia. Vamos al otro lado. Aquí estamos el otro lado, vean. Están los dos pedales, están flojos, no ve. Sugiero que cuando recién les llega la moto, revisarla toda, porque vienen bastante flojas por toda parte, y si tienen estos defectos, resocar y echar trabarroscas, y si no se le quita, entonces hablar con la agencia para ver cómo se soluciona, porque estos son defectos. Como bicimoto es muy liviana, cosa que la hace un poquillo inestable a la hora de ir muy rápido, tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Es bastante rápida cuando va una sola persona, pero es un poquillo inestable y tiende como a vibrar y como a ir para donde uno no le está diciendo que vaya, pero ya va. Otra cosa mala que tiene, que cuando andan a velocidad máxima, a 70 o 80, el motor va terriblemente revolucionado. Es una revolución brutal. No lo recomiendo andar tan veloz, tal vez a unos 50 o 60 por ahí, sí. Y se fuerza mucho a la hora de llevar un pasajero. Al parecer, estas partes, uno la ve y dice: esto es una Tigger de las de antes, solo que modernizada. No, no es igual. La Tigger tenía partes más reforzadas. Esta es un hierro más delgado, un calibre más flaco. Y también la horquilla, cualquiera dice que es de ZS, pero no, es muy delgadita. Es como de moto, sí, pero como una versión de juguete de moto. Otra cosa muy mala que tiene es la luz. En la noche esa luz no sirve para nada. Ni siquiera se ven los gatitos que vayan en la calle. O sea, el que la compre inmediatamente tiene que poner o halógenos o cambiarle ese foco, porque ese foco no sirve. Otra cosa muy mala que vi, que aquí dice que llevo 441 kilómetros. Jamás, si apenas si ayer la trajeron y apenas he caminado con ella tal vez 2 kilómetros y ya lleva 441 kilómetros. O tal vez estoy contando, no sé, tal vez estoy contando mal y llevo solo 44 kilómetros. Pero entonces también seguiría totalmente mal, porque, como les digo, solo he hecho dos vueltas, que si acaso he caminado 2 kilómetros con ella. Y no es como para que marcara tanto. Esta cosa de aquí, el contador de kilómetros, eso no sirve para nada. Lo que es la velocidad, el velocímetro, eso sí camina como tiene que ser, pero el contador de kilómetros no trabaja como debiera. El encendido de ella tiene dos tipos de encendido. Número uno, aquí con el interruptor del encendido eléctrico, pero no sé, se nos quemó la batería, digamos, en un futuro. ¿Cómo diablos la prendemos? ¿Cómo diablos la prendemos? Es muy fácil. La moto uno la puede poner en el modo, aquí está en el modo neutro, pero el modo neutro es más que todo para poder hacer un arranque a pedal.
es para hacer un arranque a pedal. También tenemos el modo asistido. El modo asistido es aquí, y aquí podemos mover la rueda, pero como les digo, cansa bastante. Pero en el modo asistido no se puede arrancar la moto. Usted se tira una bajada y salado, no arrancó. Tiene que ponerlo acá, acá, y ahí sí. Bueno, trabaja cuando le da la gana, ¿verdad? ¿Ves? Ahí sí, ahí entrampó. Entonces ahí usted quiere, si quiere, mete la llave, le da ignición y pega un pedalazo y ahí prendió. También le puede ayudar a arrancar. ¿Lo ve? Mueve un toquecito. ¡Ay! Pero está muy duro porque hace para arrancar, pero puede mover la, puede mover la rueda. Pero en este modo es como para arrancar el motor mediante los pedales. Con la palanquita hacia atrás. ¿Qué otra cosa les podría decir? Bueno, esta bicimoto, cuando la fui a traer, tenía, bueno, exactamente no me dieron la misma que yo quería. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la que yo quería era otra negra, pero no tenía fuerza. Y la cosa es que la metieron a taller y me la iban a dar reparada, y yo de una vez brinqué y les dije, no, ¿cómo me van a dar una reparada si la estoy pagando para comprar la nueva y la quiero nítida? Entonces, bueno, ahí no sé qué hicieron allá en la bodega y me la cambiaron y me dieron por fin esta, que la tenían en exhibición. La tenían en exhibición y la arrancamos y esta sí tenía la fuerza necesaria. Esta moto trae algunos defectos en algunas partes, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Hay unas que no tienen fuerza y otras que es exagerado. Yo por dicha me dieron la que estaba bien, ya la hemos probado y jala bastante bien. Algunas vienen con un defecto en el carburador y otra en el variador. El variador es una pieza que va por dentro, que es estar viendo el CVT de una scooter. Estas motos trabajan igual. Es más, usted la anda a alta velocidad y se escucha la banda. Se escucha la banda donde pasa a alta velocidad. Y el carburador que trae esta chuncha, me parece a mí, vamos a ver si se nota. Vamos por el otro lado. Me parece a mí que es un, bueno, no se nota por aquí, pero todo indica que es un C70. Todo indica que es un C70. Lo que no estoy contento es como las entregan, porque te la entregan traveseada. O sea, se supone que la garantía dice que no la puedes tocar porque si no, no vale la garantía. Pero vea, vea, apenas si la trajimos ayer y estos tornillos se ven estropeados porque alguien lo sucó duro con llave. Inclusive vea este otro tornillo de acá. Este otro tornillo de acá parece que le dieron durísimo. Vea, lo voy a hacer un acercamiento. Le dieron durísimo como con un desatornillador para purgar esto. Y vea cómo está ese tornillo. Y nueva, nueva. Así que tener mucho cuidado en esas cosas, revisarla muy bien. A mí ayer me agarró tarde y no la pude examinar bien cuando me la estaban entregando, pero se veía bien. Pero ya cuando estoy aquí en la casa, reviso todo cómo está. Y hay cosas que me decepcionan un poquito, como por ejemplo aquí. Aquí tiene pintura. Pintura negra, ¿por qué? Porque no sé si se nota aquí, pero tiene un rayón. Y seguramente le hicieron así un toquecillo con spray. Y te la dan pintada rayada. Quién sabe dónde más, ¿verdad? Eso me agüevó un toque, porque vean el tornillo pintado con aerosol. Eso lo desanima un poquito a uno, ¿verdad? Cosas buenas que tiene la bicimoto es que tenemos esta canastita para los mandados. Parte de los privilegios de tener esta bicimoto es que puedo llevar los paquetes muy fácilmente. Aquí los cargo y ya me los llevo. Vamos para el correo. Tenemos esa canastita para los mandados. Aquí debajo del asiento, vean lo que hay aquí debajo del asiento. Veamos acá. Un poco de dolor de abrir, pero vean lo que tiene aquí. Tiene una bolsita con herramienta. Vamos a ver las herramientas que traen. Trae un cubo, un desatornillador, una llavecita 8 y 10. Y eso es todo. Por si tenemos problemillas de candela o algún tornillo se nos aflojó, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad?
Bueno, eso ahí. Tiene otra cosa mala, que es que si van en, con algún pasajero, tratar de no ir muy rápido, porque si se topa en un hueco, el guardabarro pega en la llanta y suena horrible. Suena bastante feo y se puede estropear el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, como pueden ver, se mete por aquí un cable, pero tal vez a la hora de que están haciendo la suspensión, esto con esto puede cortar algo aquí abajo, pero le estoy tocando y no, lo que tiene es una lata. Entonces en ese caso lo que están jodiendo es la llanta. Así que no monten personas muy gordillas, ¿verdad? Tiene una capacidad de 110 kilos, pero son literales, porque si usted le pone más, la suspensión pega en el guardabarro. También se siente que uno logra perder el control si la persona de atrás es muy pesada, porque la parte de delante de la moto es muy liviana. De hecho, toda la moto es muy liviana. No sé, creo que los hicieron con estándares de hierro más delgados que la antigua Tiger, y pesa menos, es muy liviana. Acelerar es bastante sencillo. Como les digo, para cuestas es una total decepción. Para andar un pasajero, otra total decepción. Pero cuando anda una sola persona, se mueve vacilón. Es una moto que es bonita, pero realmente prefiero las que vendemos aquí, de las 105cc. Tiene una reacción más fuerte. Las cuestas también es más fácil con la otra bicicleta que con esta. Esta bicimoto no compresiona. Se siente como andar en una eléctrica. De hecho, no compresiona para nada. Tal vez en el video nos vamos a ir a dar una vuelta. Ya llevo 10 minutos hablando paja, en serio. Se fue rápido. Otra cosa mala que le veo es que frena muy lento. Utiliza freno de tambor, pero yo he tenido motos en el pasado con ese tipo de freno y la moto sí frena. Este tiene un frenado como de tal vez en 8 metros frena bien, una reacción de 8 metros de frenado. No es exacto, ni siquiera hace chillar la llanta de atrás cuando usted frena duro, nada. Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de manejar esta bicicleta. Y como les digo, la luz delantera no alumbra nada. Sí, es bueno como ponerle un foco o cambiarle el bombillo que trae, o ponerle halógenos, no sé. Se siente que es muy económica porque el motor trabaja como con impulso. Utiliza variador, quiere decir que en el futuro va a pasar lo mismo que las bicimotos que traen fibra, las dos tiempos. Que en cierta época la moto se quedó totalmente sin fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué se va a quedar sin fuerza? Porque el variador usa una polea y esa polea va a tener desgaste, y esa polea va a empezar a resbalar cuando tenga desgaste, porque no va a coincidir bien con los engranes que ella trae para el ancho de la polea, aunque tenga el variador. Eso tiene medidas exactas. Entonces va a llegar un tiempo que la moto se va a quedar sin fuerza, entonces va a tener un mantenimiento. No sé cuánto será, porque no sé. Pero internamente el motor es igual que el de la scooter, y la scooter le pasa lo mismo. Entonces creo que eso sería. La moto tiene varias contras. Suena también cuando usted la anda. A veces suena como catre viejo si le metes mucho peso. Es un poquillo celosa lo que es la manivela. Se siente como floja. Y eso sería todo. Recomendación mía, no va a llegar. No va a tener, del 1 a 10, creo que le doy un 6. Si quieren una bicimoto 4 tiempos, algo que sí les trepe cuestas, algo que sí funcione como ustedes quieren, que le den un buen desempeño y todavía va a ser muchísimo más barata que esta, les recomiendo las 4 tiempos. De hecho, aquí tenemos dos clientes que estamos armando, que son 105cc y tienen una muy buena autonomía. Y estos tienen sistema de refrigeración instalado ya por defecto en el motor. Esta no, esta es por aire. Así que en eso también tenemos una buena mejora en las otras. Las otras también son más cómodas, todos los repuestos. Estos repuestos de esta creo que los va a traer Gigante, pero en este momento no tienen absolutamente nada porque apenas están trayendo la moto. Así que si sufren un accidente o algún defecto ahorita, posiblemente no la podemos reparar hasta después de un tiempo.
cuando ya empiezan a traer toda la repuestera. Igual el asiento también venía flojo, pero eso ya lo solucioné. Amigos, si les ha gustado este video, por favor dejen un pulgar arriba y por favor compártanlo con sus amigos. Además, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver los siguientes proyectos. Y darle a la campanita para que puedas ver todas las notificaciones. Les mando un gran abrazo psicológico a todos y recuerden que siempre estamos para servirles.